fines del siglo I a.C., Roma ha logrado crear un gran imperio en el Mediterráneo. En Hispania, las campañas de Julio César y Octavio Augusto han vencido los últimos conatos de resistencia de los pueblos indígenas. Los romanos imponen su modelo de civilización con la fundación de nuevas ciudades como Bilbilis, en el cerro de Bámbola, sobre el río Jalón. Y refundarán la colonia celsa, conocida primero como Colonia Victris Julia Lépida, en la actual localidad de Velilla de Ebro, sobre el solar de una ciudad ibérica. Augusto, el primero de los emperadores romanos, llevará a cabo una política de intensa romanización en las tierras del Ebro. Su general Agripa será el ejecutor material de esta política. La acción más importante de todas será la fundación de la colonia César Augusta sobre la ciudad sedetana de Salduye, en la confluencia de los ríos Ebro, Huerva y Gállego, la actual Zaragoza. La nueva ciudad se planifica según el ritual romano. Un sacerdote traza con una yunta un perímetro sagrado sobre el cual se levantará la muralla. La colonia llevará el nombre del propio emperador, César Augusto, que será adorado más adelante como un ser divino. Lenta, pero inexorablemente, la personalidad de los pueblos indígenas se diluye ante la vigorosa cultura romana. Las tribus van desapareciendo como entidades autónomas ante la pujanza de la civilización de Roma, integrándose en el nuevo esquema unificador del imperio. Algunas ciudades indígenas se romanizan e introducen nuevas tendencias estéticas, modelos urbanísticos y edificios a la manera romana. Antiguas ciudades indígenas como Nertóbriga, Ségeda o Contrebia Velaisca, antes orgullosas y opulentas, se despueblan. Nuevas y rejuvenecidas ciudades como Bilbilis, Turiaso, Osca o sobre todas César Augusta son ahora los agentes de la romanización. En ellas se acuñarán monedas siguiendo los tipos de los conquistadores. Dejan de usarse las lenguas prerromanas de naturaleza celta e ibérica y la escritura con el signario ibérico. Los jóvenes hablarán en latín y escribirán con caracteres latinos. A mediados del siglo I después de Cristo, es muy probable que nadie recuerde la primitiva lengua prelatina. El latín se ha convertido en el vehículo cultural más importante en el proceso de romanización y en esta lengua se escribirán las leyes y los tratados. La península ibérica quedó dividida en la época de Augusto en tres provincias, que más tarde se ampliarán a cinco. Toda la cuenca del Ebro dependía de la provincia tarraconense. Zaragoza fue capital de uno de sus siete grandes distritos o conventos jurídicos. Menos ciudades, pero más grandes y mejor urbanizadas, son el hilo conductor de la nueva política territorial. En ella se asientan la administración, el derecho y el poder de Roma. A causa de la centralización, desaparecerán algunas ciudades como Celsa y la de nombre desconocido, ubicada en el cerro de San Esteban del Pollo del Cid, quizá la denominada Leónica. A partir del siglo II, una imparable tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos provocará la aparición de grandes latifundios, cuyos propietarios dieron nombre a algunos lugares, como Cariñena, que parece relacionarse con Carinius, Leciñena, vinculado a Licinius, o Sabiñánigo, de Sabinius. Las villas se convierten en la unidad básica de la economía agrícola. Las centuriaciones, divisiones de tierra en forma de tablero de ajedrez, son entregadas a los primeros colonos romanos, con lo que aseguran una completa explotación del medio rural y el aprovechamiento óptimo de los recursos agrarios. La vid, las hortalizas y frutales, los cereales y el olivo serán los cultivos más destacados.
Gracias a la organización y equilibrio de la explotación económica y a través de las calzadas y caminos, las ciudades eran regularmente abastecidas con productos del campo. En los mercados y las transacciones comerciales, las pesas y medidas serán las mismas de Roma. Una densa red de calzadas y caminos ponía en comunicación las ciudades más populosas del imperio. En Aragón, las calzadas más importantes discurrían teniendo como eje a Zaragoza. Monolitos de piedra, llamados miliarios, indicaban las distancias. Los romanos llevaron a cabo la construcción de grandes obras públicas, entre las que destacaban las hidráulicas. Los ríos se cruzaban con puentes de piedra y madera, de los que aún quedan algunos restos. Grandes diques y presas aseguraban el riego a los campos. Canales tallados en la roca llevaban el agua a decenas de kilómetros de su lugar de captación. Las ciudades se abastecían de agua corriente gracias a acueductos que salvaban considerables desniveles. En las ciudades se introdujeron las modas del imperio antes que en ningún otro sitio. Mosaicos, pinturas murales, utensilios domésticos, plantas y estructuras de casas, calles, templos y otras obras públicas siguen modelos de Roma. Zaragoza es un magnífico ejemplo de colonia romana. En su subsuelo aparecen abundantes restos, muchos de ellos monumentales, reflejo de la importancia que esta ciudad adquirió desde el mismo momento de su fundación. Dos calles que se cruzan en perpendicular, el Cardo y el Decumano Maximus, organizan toda la trama urbana. Esta gran urbe disponía de murallas, quizás un circo, foro, termas, templos y un teatro para 6.000 personas. En los teatros de Zaragoza y Bilbilis se representaban obras de los clásicos griegos y latinos. En Bilbilis nació el poeta satírico Marcial, uno de los más famosos del imperio. Tú, libro mío, que antes solía ser enviado desde Roma hacia las diversas naciones, ahora ánimo. Irás hacia Roma como peregrino desde las gentes del aurífero Tajo y del severo Jalón.
los dos ríos que una tierra poderosa me dan como patrios. Foro era el centro cívico, político y comercial de la ciudad. El de César Augusta se encontraba en la zona de la actual Plaza del Aseo. Disponía de numerosas tiendas bajo galerías porticadas y probablemente un templo. Las termas, además de la función higiénica, cumplían el papel de centro de reuniones sociales. Disponían de varias salas para baños fríos y calientes con amplios vestuarios. Una red de abastecimiento distribuía agua potable a todas las casas y numerosas cloacas aseguraban la evacuación de las aguas residuales. Templos y dioses jalonan el Aragón romano y con ellos mausoleos para el enterramiento de las más ricas y poderosas familias. Las casas de los poderosos se construían y decoraban con suelos cubiertos con lujosos mosaicos y paredes con pinturas. Destaca la cerámica denominada terra sigillata, de gran belleza y finura. Comienza a mediados del siglo III una larga serie de crisis que azotarán al Imperio Romano hasta su desaparición
a fines del siglo V. El primer gran estallido afectará con especial incidencia a las tierras aragonesas. Las crisis se van a hacer patentes en el abandono de algunas ciudades. Bilbili se despuebla y Tarazona será parcialmente destruida por las incursiones de francos y alamanes, primeras tribus germánicas que penetrarán de forma violenta en el imperio. La crisis afecta también a las creencias religiosas. La religión romana, basada en el panteón a los dioses clásicos como Júpiter, Marte y Apolo, se tambalea ante el empuje de una nueva religión, el cristianismo, que ofrecía a la gente mayores satisfacciones espirituales y morales, así como una nueva actitud para superar la quiebra de valores que sufría toda la sociedad romana. La propia Zaragoza tuvo que reforzar sus murallas para defenderse de estas invasiones que anunciaban el principio del fin del imperio. En los siglos IV y V, la vida se ruralizó todavía más. Muchos se instalarán en el campo a causa de la inseguridad, las cargas fiscales y la carestía de la vida, construyendo grandes villas. A partir de ahora, los tiempos serán más difíciles. El Valle del Ebro, cauce de comunicación natural desde Europa hacia el interior de la península, se verá sacudido por distintas invasiones y por movimientos de grupos de bandidos llamados pacaudas, que recorrerán estas zonas en busca de botín. La anarquía y el malestar social empiezan a ser tan grandes que Roma, ya en plena decadencia, es incapaz de controlar la situación. El cristianismo se presenta como la única posibilidad de salvación para muchos. La primera referencia histórica sobre la existencia de cristianos en Zaragoza se contiene en una carta del obispo Cipriano de Cartago en el año 254. Iba dirigida al obispo zaragozano Félix, lo que indica que hacia mediados del siglo III ya había una comunidad cristiana organizada en esta ciudad. Soldados licenciados y presbíteros llegados del norte de África introducirán el ritual cristiano en Aragón. Atribuye a uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Santiago, el inicio de la cristianización de la península ibérica. Según esa misma tradición, la Virgen María se apareció en Zaragoza a Santiago, ordenándole que construyera un templo en su honor a orillas del Ebro, sobre el pilar en el que estaba posada. No obstante, el cristianismo tardó algún tiempo en arraigar. Las persecuciones contra los cristianos eran una medida coercitiva que provocaba un lógico miedo a aceptar las nuevas creencias. Pero crearon un grupo de mártires que suponían un ejemplo de valor y confianza para sus contemporáneos. Zaragoza fue escenario del martirio de Santa Engracia y sus 18 compañeros, que la tradición popular llama innumerables. 18 mártires guarda nuestro pueblo en un solo sepulcro. A la ciudad que ha cabido tamaña gloria la llamamos Zaragoza. Otras comunidades cristianas se instalaron en Huesca y Tarazona. A principios del siglo V, ambas ciudades eran también sedes episcopales. El Imperio Romano, que en el siglo III había iniciado una lenta agonía, sucumbirá irremediablemente
a finales del siglo V. Claros ejemplos de ello se ven en Aragón. Ciudades y villas abandonadas, obras públicas que no se restauran, caos político y administrativo. A mediados del siglo V, ya nadie articulará las tierras aragonesas. Solo algunos centros urbanos se mantienen lánguidamente al abrigo de su condición de sedes episcopales. Eran la herencia material de una civilización que acababa de morir. La península ibérica fue invadida en el año 409 por los pueblos suevo, vándalo y alano, cuando todavía existía un emperador en Roma. Estas invasiones causarán en el Valle del Ebro graves disturbios que provocarán hambre y epidemias. Para resolver esta situación, los romanos solicitarán ayuda a los visigodos, pueblo germánico aliado del imperio. Algunos indígenas, mandados por caudillos locales, se levantarán contra los godos y los ejércitos francos serán una amenaza constante, aunque las murallas de Zaragoza resistirán todos los asedios. Los verdaderos dueños de la región eran poderosos terratenientes propietarios de enormes posesiones, verdadera aristocracia rural, sustentada con ejércitos privados. La cultura fue sin duda lo más relevante del periodo visigodo en Aragón. Destacó la labor del obispo zaragozano Braulio, fundador de un taller de copistas de libros y autor de varias obras literarias. Esta actividad cultural y religiosa propició que al abrigo de las nuevas modas eclesiásticas se fundasen varios monasterios, sobre todo en la diócesis de Huesca. Pero el más afamado fue el zaragozano de las Santas Masas, en Santa Engracia. Apenas quedan restos de época visigoda en el Aragón actual. Tan solo objetos metálicos de adorno, como fíbulas y broches de cinturón, cerámicas y restos constructivos muy toscos. Sencillos enterramientos son fiel reflejo de la pobreza de la época. A finales del siglo VII, la monarquía visigoda entra en una fase de decadencia tal que pronto se enfrentará a una serie de problemas insalvables. A comienzos del siglo VIII, los musulmanes penetran en la península ibérica y en el año 714 todo el Valle del Ebro quedará bajo su dominio. Acaban así dos siglos y medio de presencia goda en las tierras que pronto comenzarán a constituir Aragón.